Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Barelli y les doy la bienvenida al primer episodio del tutorial de Thinker's Construct. En este tutorial lo voy a estar basando para todas las versiones de Minecraft, así que si sale alguna actualización, en este tutorial, en los videos, les voy a ir mostrando cuáles son las diferencias entre las versiones y si hay algún cambio. Así que, y si se aplica a qué versiones y cómo. Así que voy a empezar desde cero, les voy a explicar todo cómo funciona el Thinker's Construct. Y pues si les interesa saber un poquito más a grandes rasgos, en la descripción les voy a dejar el video de la review que hice donde les muestro solamente lo básico. Y pues vamos a empezar desde cero. Cuando aparecemos en nuestro nuevo mundo de Minecraft, cuando tenemos el mod de Thinker's Construct, no importa si lo instalamos en un mundo que ya está generado, vamos a empezar con este librito que tengo en la mano, que se llama Materials and You, o lo que viene siendo lo mismo, Materiales y Tú. Este mod está en inglés, así que pues les voy a ir traduciendo todo lo que viene aquí, les voy a ir explicando para qué lo queremos y lo que queremos, pues ya que tenemos nuestra casita sentada y de supervivencia en Minecraft, queremos abrir este libro. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos para empezar con el Thinker's Construct. Contrario a lo que se piensa, el Thinker's Construct es un mod excelente para ir empezando en nuestro mundo de Minecraft. Nos agrega muchísimas cosas que nos van a ayudar. Y también, pues conforme vayamos avanzando en nuestra serie de Minecraft o en nuestro mundo de Minecraft, nos va a ir ayudando a lo largo de todo ese periodo. Así que vamos a cambiar las páginas. Aquí es como estarán viendo en la parte de abajo, si hay unas flechitas que podemos ir hacia adelante o hacia atrás. Y todo esto lo que nos dice, se los voy a resumir, porque pues no tiene caso que se los traduzca todo literalmente. Básicamente lo que dice este libro es de que este libro es mágico, es una copia mágica y va a estar modificándose o actualizando cada vez de que algo pase. O sea, sé que cada vez que se actualice el mod, este libro se va a ir mejorando y a la vez cada vez que vayamos avanzando y crafteando diferentes cosas, vamos a tener acceso a más información, lo cual está bastante genial y pues es algo muy peculiar. Así que vamos a ver aquí, tenemos las recetas básicas, son muy sencillas. Como estarán viendo, necesitamos un blank pattern. Estos son los como patrones blancos, patrones en blanco que vamos a editar para todas las recetas y básicamente pues para todo lo que vamos a usar con Thinker's Construct. Así que es muy sencillo, simplemente dos palitos, dos de madera, cualquier tipo de madera, no importa. Pues les comento eso porque estamos en las versiones más recientes de 1.7.10, 1.7.2 y vamos a empezar a hacer las diferentes mesas. Estas se las voy a ir mostrando, nada más voy a poner en la pantalla las recetas para que pues, si quieren ponerle pausa o la quieren ver, pues ahorita los vamos a ir crafteando todo. Y les voy a explicar para qué queremos y cuáles son los truquillos que tenemos por aquí. Aquí tenemos otras más avanzadas y aquí tenemos otras muy interesantes. Así que antes de seguir avanzando en el libro, vamos a empezar con los crafteos. Y aquí tengo un cofre con algunas cositas. No todo lo que tenemos, pero sí la mayoría de las cosas necesarias. Así que me voy a pasar rápidamente a modo survival. Dame cero. Perfecto, y vamos a empezar desde cero. Así que vamos a agarrar lo que viene siendo la madera, palitos y un cofrecito. Y empezamos a hacer nuestros patrones en blanco. Vamos a hacer unos cuantos, solamente vamos a hacer como unos 6. Vamos a editar muchísimos más después conforme vayamos haciendo las herramientas. Les voy explicando más o menos para qué se nos sirve, para qué las queremos las herramientas. Y aquí tenemos los patrones en blanco. También necesitamos hacer una mesa de crafteo. Y pues uno de los pasos que podemos hacer es hacer esto, el tool station. Necesitamos una mesa de crafteo y necesitamos un patrón en blanco. De esa manera nos da el tool station. Y si se fijan, nos da otro librito. De todos modos, ahorita les voy a mostrar cómo se craftean estos libritos. Tenemos con la tool station, tenemos un librito. Ahorita, primero lo que nos interesa es hacer todas las estaciones o todos los bloques del Thinker's Construct y después los colocamos y vamos a ver para qué los queremos. Para hacer el stencil table, simplemente necesitamos un trozo de madera y un patrón en blanco, así de sencillito. También necesitamos un cofre, necesitamos otro patrón en blanco y tenemos el cofre de los patrones. Después necesitaremos un tronco de estos, así un tronco normal y nos va a dar el Part Builder.
cuidemos esto. Y pues otra cosa que les recomiendo muchísimo hacer es una crafting station. Es simplemente una mesa de crafteo, la ponemos otra vez en la mesa de crafteo y nos da la crafting station. La diferencia es de que en la crafting station no se te van a caer las cosas. A mí es algo que me molesta mucho en las mesas de crafteo, de que se te olvida algo, te volteas y se riega todo lo que tenías el crafteo. Y en las crafting station te van a permitir tenerlo ahí. Así que ya tenemos aquí nuestras primeras partecitas, los primeros, digamos, las primeras partes o los primeros bloques que necesitamos. Así que vamos a poner la stencil table, vamos a poner aquí el pattern chest, vamos a poner que después sigue el part builder. Perfecto, y ahorita les explico un poquito más de estas cosas. Y vamos a poner aquí la crafting station y vamos a poner enseguida un cofrecito. Así de chulo todo esto, así de listo. Perfecto, tenemos aquí primero lo que viene siendo la stencil table. Aquí vamos a poner nuestros stencil, lo que viene siendo nuestros patrones en blanco. Y si se fijan, aquí van a aparecer diferentes patrones, valga la redundancia. Y si nosotros le damos en next pattern o en previous pattern, es para adelante o para atrás. Next es para el siguiente, previous es el anterior. Y aquí vienen todos los patrones de las cosas que nosotros podemos craftear, lo cual está bastante chulo. Eso ahorita pues, lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del tutorial. Nótese que a lo mejor en este primer episodio no voy a entrar con más cosas de las que a ustedes les interesa. Por eso también les recomiendo checar en la review, ahí donde voy a ir viendo todo lo básico nada más. Después tenemos aquí lo que viene siendo el cofre de patrones. Así que si nosotros hacemos un patrón, por ejemplo este, vamos a hacer otro que nos sirva más, un poquito más. Vamos a hacer este, no. Si se fijan, hay muchísima variedad. Podemos hacer de arcos, podemos hacer muchísimas cosas. Tenemos aquí el tool rod pattern, así que voy a agarrar uno de estos. Después voy a craftear más y lo podemos guardar aquí en nuestro cofre. Y si se fijan aquí, nosotros tenemos el part builder, pero tenemos acceso al cofre. Así que mientras esté a un lado tocando, puede ser abajo, puede estar arriba, puede estar donde ustedes quieran el cofre de patrones. No importa, siempre y cuando esté enseguida del part builder, nosotros vamos a poder tener acceso a el patrón que está en nuestro cofre. Así que eso es algo bastante, bastante genial. Después tenemos aquí lo que viene siendo la tool station. Si se fijan aquí, tenemos diferentes herramientas y nos dice qué es lo que necesitamos para poder craftearla. Básicamente aquí nos vienen las partes y cuáles son las figuritas para que poder guiarnos. Este modo es bastante, bastante intuitivo, así que si ustedes no saben inglés, pues no van a tener ningún problema. De todo modo, si tienen cualquier duda, con muchísimo gusto díganme en los comentarios y yo estaré tratando de responderles lo más pronto posible. Y pues ahí poco a poco vamos a ir viendo todas las diferentes herramientas. Obviamente pues todos sabemos que cómo funciona un pico, pero les voy a mostrar los diferentes modificadores, las diferentes partes de las que se puede craftear y todo eso. También tenemos la pala y tenemos el hacha. Así que esas son las partes básicas de lo que viene siendo el Tinkers. Así que voy a hacer de día nuevamente. Y después tenemos aquí la crafting station. ¿Cuál es la diferencia? De que si nosotros ponemos un cofre a un lado, nótese que vamos a poner aquí la madera porque voy a estar usando todo esto. Así que vamos a llenar esto. No, me trolea esto. Así que ponemos todo esto. Incluso ponemos cofres dentro de un cofre. Y vamos a checar el cofre. Y aquí está todo el material. Así que mientras ustedes tengan también un cofre enseguida de la crafting station, va a poder acceder a ese cofre. Así que no tienen que ir del cofre a la crafting table. No, así simplemente lo ponen enseguida y tienen todo listo. Así de fácil y rápido para poder empezar. Así que lo que les recomiendo pues es poner como ustedes les parezca poner las partes. Yo las puse de una... digamos que es la manera más práctica que a mí se me parece. Si ustedes quieren ahorrar su espacio, pueden poner este cofre en la parte de abajo y poner simplemente la tool station ahí arriba, igual con la crafting table. Así simplemente lo ponen en el cofre abajo y listo. Así no se tienen que preocupar por estar juntando tanto espacio y hasta les puede quedar un poquito más bonito y más más simétrico también, pero eso ya depende de todos ustedes. Como les comentaba, yo simplemente les voy a mostrar más o menos qué es lo que cómo funciona, y mientras me funcione a mí está bien. Así que vamos a empezar con otras cositas bastante sencillas. Vamos a craftear más patrones. Pues de hecho, estos patrones los voy a craftear entre episodios, más bien dicho, voy a hacer una pequeña transición, voy a preparar los patrones y vamos a empezar con las primeras herramientas básicas para poder empezar. Así que una pequeña transición y ahorita que esté todo listo, los veo.
Bueno, chicos, ya estoy aquí de regreso, ya preparé unas cuantas cositas y vamos a empezar a craftear nuestra primera herramienta o nuestra primera arma. Como siempre estaremos batallando cuando empezamos un nuevo mundo, no sabemos qué arma es la mejor y empezamos con madera, con piedra y todo, pero a la vez gastamos mucho espacio del inventario. Así que les voy a mostrar una manera para poder tener un arma que les va a ayudar a defenderse, una pala, una azada y un hacha a la vez. Y eso viene siendo el Matok. El Matok es muy fácil de craftear, simplemente necesitamos una cabeza de hacha, una cabeza de pala y una manija, o sea, un palito. Y lo podemos usar con diferentes cosas. Y pues con esto vamos a poder hacer bastantes cosas. Y vamos a empezar con qué materiales podemos usar para poder crear nuestro Matok. En este caso nosotros tenemos una diversidad de materiales, aquí les voy a poner unos cuantos básicos para que ustedes vayan eligiendo cuál es el que les gusta. Obviamente metí aquí Netherrack porque es una de las opciones, a veces tenemos un mod que nos agrega nuevos biomas, entre ellos un bioma de Nether y por eso puse aquí Netherrack. En nuestro Overworld, obviamente en nuestro mundo normal a veces hay esa posibilidad de conseguir Netherrack o simplemente un cofre o de alguna manera, simplemente elecciones que podemos tener. Nosotros podemos usar, como están viendo, bone meal, podemos usar huesos, podemos usar flint, cobblestone, cactus y hierro también, si nosotros llegamos a tener eso. Pero en este caso voy a mostrarles unas versiones así un poquito diferentes. Vamos a agarrar estos de aquí así, vamos a agarrarlos y una vez él está completo. Cactus, flint y huesos, que vienen siendo las cosas que pues tenemos casi siempre a la mano. Así que vamos a hacer nuestras partes que nos hace falta. Nos hace falta la de la pala, así de sencillo. Y después necesitamos el hacha. Así. Y pues vamos a meterlos aquí. Así para no estarnos preocupando. Y venimos aquí al Part Builder. Este Part Builder nos va a permitir craftear, o más bien dicho, hacer las partes de las herramientas. En este caso vamos a agarrar el palito. Y el palito vamos a hacerlo de hueso. Si se fijan, me está regresando lo que dicen un tool rod y un bone meal. ¿Por qué? Porque en la parte cuando nosotros ponemos el mouse sobre los diferentes patrones, nos va a decir cuánto cuesta. En este caso le dice el material cost 0.5 o 0.5. Y si vamos acá a los otros, las cabezas dice coste 1. Así que nosotros podemos usar diferentes materiales para conseguir dos partes a la vez o solamente uno, dependiendo del coste del material. Obviamente para diferentes herramientas y diferentes armas va a haber un costo mayor, pero eso lo iremos viendo poco a poco. Así que vamos a agarrar nuestra tool rod, que va a ser de hueso. Y vamos a agarrar este de flint, la cabeza de flint. Y vamos a ver si el hacha me deja hacer la de cactus y vamos a ver qué tal está esto. ¿Se fijan? Vamos a hacer un experimento para que vean cómo se puede craftear esto. Así que vamos aquí al siguiente, al tool station, y vamos a craftear un Matok. Lo seleccionamos y aquí nos indica dónde tenemos que poner qué cosas, o sea, básicamente nuestras partes de herramienta. Y pues ahí tenemos un Matok que tiene parte de cactus, parte de flint y parte de hueso. Y en el lado de la derecha nos va a decir cuánto nos va a permitir cavar, qué es lo que nos permite hacer. Y si se fijan, en dado caso nosotros lo podemos llegar hasta usar como pico si es que necesitamos, porque puede recoger hasta el hierro. Pero obviamente esta es una hacha y una pala, así que tengan cuidado de que no va a ir muy lento, así que pues no les recomiendo hacer eso. Así que otras cosas que nos dice, durabilidad 240, esto se puede hacer con modificadores, se puede modificar y se puede mejorar, pero eso ahorita no nos interesa mucho, esto es simplemente para que puedan tener acceso a una mejor arma y que tenga mejores, digamos, mejor daño, mejor... que sea más fácil para ustedes de poder manipular. Y aparte tenemos que sea una velocidad de minado bastante buena, es básicamente como si fuera un pico de hierro o un hacha de hierro. Y si vamos a ver qué habilidades tiene, tiene 6 de daño, dice Jagged, básicamente que hace bastante más daño. Entre más dañada está el arma, más daño va a causar. Y tenemos 3 modificadores. Todo esto de modificadores, cómo se mejora la durabilidad, lo iremos viendo poco a poco, así que no se me desesperen. Y pues vamos a ir viendo esto desde un principio, paso a pasito. Así que nosotros le podemos poner aquí el nombre, vamos a ponerle Barely. Uy, me sale aquí, me salió. Lo tenemos que seleccionar aquí, me ponemos ahí Barely. Barely hacha. Hacha. Barely hacha. Así. Y
tenemos aquí que nos da un logro y ya tenemos aquí nuestra primer hacha que hace 6 de daño. Nótese que los materiales, cada material va a hacer diferente daño. Vamos a hacer nuevamente día. Cada material va a hacer diferente daño. La básica de madera te hace 3 de daño cuando tratas de usar. Y si fijan, la parte está bastante chula porque es de cactus. Y nosotros también podemos repararle, podemos estar usándole para diferentes cosas. De hecho, vamos a ir haciendo aquí un boquete para que vean cómo se puede usar como pala. Es bastante útil, o sea, muy rápida para hacer una pala. Y podemos arar también. Así que, y vamos a talar aquí este otro arbolito por acá. Vamos a talarlo para que vean que no les estoy engañando. Está talando bastante rápido, igual que un hacha de metal. Pero no gastamos ni un solo lingote de metal porque todavía no tenemos acceso al metal. Y tal vez no queremos ir a la mina. Así que, pues esta es una opción bastante viable para todos aquellos que quieran tener un arma bastante chula. Y pues que puedan usarla para defenderse si quieren. Otra cosa que nosotros también podemos hacer es, si se fijan, ya está teniendo un poquito de daño. Nosotros podemos repararla, pero podemos ir a lo que viene siendo a nuestra Tool Station. Y aquí nos dice que nosotros podemos reparar nuestras armas, así que la tenemos que poner aquí. Y nosotros podremos, vamos a checar aquí, no la podemos reparar con hueso. Vamos a ver si la podemos reparar con cactus, sí. Podemos usar cactus, podemos a ver si podemos usar flint, no tampoco. En este caso tenemos que usar solamente uno de los materiales, o en este caso el material que va a... prevalecer, o lo que viene siendo el material más importante de la arma o herramienta para poder repararlo. Aunque está hecho de 3 partes, no podemos usar las otras materiales para repararlo. Así que tenemos que usar cactus porque es el, digamos que el material principal de nuestra arma. Así que usamos cactus y lo reparamos. Si se están preguntando, pero ¿qué pasa si se llega a gastar toda la durabilidad del arma? No pasa nada, se va a quedar durabilidad cero, pero no van a perder ningún arma del Tinker's Construct. De este modo te permite conservar todas tus armas, así que no tienen que preocuparse porque se les gastó, y no se preocupen. No se les va a destruir, van a conservarla, pero con durabilidad cero. Así que, ¿qué les parece si hago otra pequeña transición? Gasto esto para que esté casi en durabilidad cero. Y ahorita que esté gastada, pues regreso para mostrárselos. Así que, pequeña transición y ahorita los veo. Y bueno, chicos, ya estoy aquí de regreso. Ya estamos solamente a 3 toques de esta hacha o este Matok para que se destruya. Así que vamos a darle al primero. Vamos a ver, nomás faltan 2. Y el último. Perfecto, vamos aquí al Part Builder. Vamos a checar cómo está de dañado. Y vamos a ver que tiene durabilidad 0 de 240. En este caso ya nosotros no lo podemos seguir usando, pero si nosotros lo reparamos podemos volver a usarlo. Así que no perdemos los materiales, no perdemos el hacha, así que vamos a poner aquí. Y vemos que solamente va a gastar 2 cactus para repararlo otra vez desde cero. Así que es bastante barato y económico de poder fabricar nuestras propias armas. Y en este caso solamente les estoy mostrando unos básicos que podemos encontrar en cualquier lado. Hablando de básicos, y antes de terminar este primer episodio del tutorial, les voy a mostrar cómo conseguir carne o cómo conseguir un material. Si no tenemos combustible como carbón y todo eso y tenemos que comer, pues hay una manera muy fácil de poder solucionar ese problema de la comida. Así que nosotros podemos craftear esto que se llaman drying racks. Necesitamos simplemente 3 slabs de esta manera, colocados aquí. Vamos a agarrar unos cuantos, vamos a agarrar unos 7, porque sí, así está bien. Y vamos a colocarlos en esta pared que tengo aquí lista. Simplemente vamos a elegir así un lugarcito, podemos ponerlos aquí. Obviamente no pueden estar esquineados, tienen que estar solamente ahí. Y podemos ponerlos acá abajo si queremos también. ¿Qué es lo que podemos poner ahí? Podemos poner todo este tipo de carne cruda. Podemos poner la rotten flesh. Vamos a agarrar solamente uno, vamos a agarrar también un pescado, carnes de todo esto, de res, de pollo, todo eso. Y también nos agrega una nueva variedad que es lo que viene siendo la carne de cordero, que nosotros también lo podemos poner. Si fijan, solamente tenemos que apuntar aquí al centro de lo que viene siendo la drying rack, o lo que viene siendo esta maderita, para poder poner nuestras carnes. Las ponemos ahí y solamente las vamos a ir dejando secar, y una vez que estén secas van a cambiar de forma y van a tener este tipo de forma. Vamos a ponerlas para que la vean. Este es el Monster Jerky, lo que viene siendo la carne de zombie, y nosotros la podemos comer con tranquilidad, no nos va a envenenar, lo cual está bastante genial, y no tenemos que gastar nada de combustible. Así que pues con este primer episodio les mostré cómo conseguir un arma bastante eficiente, bastante útil, 6 de daño, nada mal, para no haber gastado ni un solo lingote de metal.
metal. Obviamente, pues esto considerando que podemos conseguir hueso, cactus y flint. Así de sencillo. Y también si no tenemos carbón o no tenemos ningún otro combustible o no podemos craftear un horno, nosotros no tenemos que preocuparnos por la comida. Así de sencillo. Así que por aquí voy a ir dejando el primer episodio del tutorial. En el siguiente episodio vamos a ir continuando con más cosas. Poco a poco vamos a ir avanzando para mostrarles todo lo que os ofrece el Tinker's Construct. Y pues espero que les haya servido y les haya gustado este primer episodio del tutorial. Si les gustó, si les pareció entretenido, si les fue útil sobre todo, díganme en los comentarios. Y pues si les gustó, les agradecería muchísimo que le dieran like. Y pues también comparten este video con todos sus amigos o todos aquellos que necesitan un poquito de orientación con el mod Tinker's Construct. Y pues díganme qué les gustaría ver en futuros episodios, y con muchísimo gusto lo voy a ir integrando poco a poco. Así que pues nada, por aquí vamos a ir dejando este primer episodio. Yo soy Aldo Barelli, los estaré viendo en el siguiente video o en el siguiente episodio del tutorial. Hasta pronto. Chow, 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 chow